Y primer puesto para Martín Álvarez Espinal. Salón de la paz. Y a continuación haremos la entrega absoluta a los 7 primeros clasificados. Recordamos son David Fernández Fuso, Martín Álvarez Espinar, Eduardo González Andrea, Manuel Guerrero. Con Ángel García y estamos en Lugones. Hola Ángel, buenos días. Buenos días. Enhorabuena. Enhorabuena a mí no, que yo no corrí. A todos. Ah, vale, vale. Porque ayuntamiento que invierta en deporte lo gana en salud. Bueno, eso espero, porque la inversión no es pequeña. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Cómo fue de sponsor y todo eso? Bueno, nosotros colaboramos con el Atlético de Lugones y con el club en general todo el año, en las actividades que hacen. Hay una colaboración continua a lo largo del año, no solamente con el atletismo, sino que también con el fútbol, que está dentro del mismo club. Y hacen dos pruebas, esta y la media maratón, en las que el ayuntamiento viene colaborando desde hacía años y que esperemos seguir haciéndolo. Sí, porque hablamos de Lugones, Lugones, y es un sitio pequeño. Pequeño comparado. Bueno, ¿comparado con qué? No, comparado con Oviedo, sí. Si lo comparamos con... ¿De dónde eres? De Gijón, de Gijón. Bueno, comparado con Gijón es pequeño, pero si lo comparamos con Vimenes, sí, sí. Lugones puede ser la sexta población de Asturias, séptima. Sí. Está Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres Langreo y probablemente creo que la siguiente población es Lugones. ¿Entonces cuántos Lugones habitantes? Tiene en torno a 15.000 habitantes. Ah, bien, no, está hablando bien. En Asturias no es pequeño. No, no es pequeño. El mundo no. Sí. Sí, sí. Asturias es una localidad importante. Sí, siempre decimos, ¿comparado con quién? Sí, lo que tú dijiste, ¿no? Estos chicos van rápido o van despacio, depende con quién lo comparemos, ¿no? Si lo comparamos con una SEA Ball, va muy despacio. Sí, sí. Si lo comparamos conmigo, va muy rápido. Sí, sí, el nivel fue altísimo hoy. Lindo, Martín, buenos deportistas, hay un montón de hombres y mujeres. Estaba guapísimo todo esto. Sí, sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves la gente? Bueno, aparte del día, el día... El día espectacular. El día es la hostia, ¿eh? Ya no lo ves, siempre igual. Sí, sí. Pero ¿cómo lo ves de gente comparado con otros años? Bueno, a mí como alcalde es la primera vez que me toca. ¿Sí? Pero este año hay más gente si cabe que el anterior, sobre todo por el día. El día acompaña mucho y eso lo ayuda. Claro, claro. Pero lo que es el circuito y el entorno es mejorable, ¿no? El entorno. No sé si esta ocasión de ver. Sí, 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 no, estuve por ahí grabando también. La zona de la Cervera es un entorno magnífico. Sí, sí. Este tipo de pruebas. Oye, ¿y el lago ese que tenéis ahí? Que... Sí, 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 ahora el lago que tenéis ahí, ¿de qué es? ¿Artificial aquello? ¿Cómo? El lago es artificial, eso era una antigua fábrica de explosivos y ahí era donde estaba el comedor, los montículos eran polvorines y el lago se nutre de los sobrantes de un depósito de agua que tenemos encima. ¿Sí? Y bueno, y todo eso es un bosque excepcional, ¿no? Un sitio al que invito a la gente a conocer. Porque está aquí al lado de Oviedo y casi muy poca gente lo conoce. Es un sitio espectacular para hacer deporte, para pasear, la finca de Cervera. Claro, yo lo van a ver en el vídeo porque lo grabé casi todo lo que pude. Porque merece la pena venir con una tortillina, comer ahí, ¿no? ¿Eh? Por supuesto, sí, sí. Y con los guajes, soltar los guajes, ¿no? Puedes soltarlos tranquilo. Que ni en el lago se van a ahogar porque hacen pie y van a tener precipicios. Pueden andar en bicicleta, correr, jugar al balón, un sitio... ¿Tenéis muchos eventos? ¿En Siero? Sí. ¿No ves cómo estoy? Y no corro. Sí. De tanto evento. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí que muy guapo, ¿eh? Por suerte tenemos un concejo muy activo. Sí. No solo en deporte, sino en cultura, en todo en general. Ya ha sido entrenado. Y luego tenéis la base, que son los niños. Tenéis la esencia. Y hay muchos niños y niñas. Siero es de los concejos que no pierden población, a diferencia de lo que viene siendo en Asturias. Y eso es fruto de, bueno, de que tenemos muchos niños a los que tenemos un compromiso especial con los niños y con las niñas. Niños y niñas es para nosotros algo prioritario. Señor García, ¿le quedaría usted algo por decirme? Pues seguro que sí, ¿no? Pero habrá más ocasiones en el futuro, ¿no? Eso también está claro. Claro, hombre, pero siempre bueno, queda algo por decir. Pero bueno, que visite vuestro pueblo, que merece la pena, porque esto... Llego guapísimo, además con unes vistes, que se ve en la montaña, que se ve y se respira. Aquí no es por ahora. En Aranco y allí el Aramo. Lo que pasa es que sí hay mucha contaminación porque es que tenemos muchos sí, coches alrededor. Sí, se queda ahí, pero bueno. Si dejamos de que pasen los coches, les quitamos de pasar igual o ven mal los ciudadanos, no sé. Sí, pero bueno, el día a las Valdés también, si no pase, no pasa nada. Gracias, Ángel. A ti, hombre. Venga, que todo vaya como deseas. Seguro que sí, hombre, seguro que sí. Claro. Nuevo.
Julio García Gómez, Héctor Huerta San Millán y Raúl Álvarez Bengoa. Son los 7 clasificados, 7 primeros clasificados en la categoría absoluta. Repetimos, David Fernández Quinto, Martín Álvarez Espinar, Eduardo González Arcea, Daniel Guerreiro Nuevo, Hugo García Gómez, Héctor Huerto San Millán y Raúl Álvarez Bengoa. ¿Esto engorda? Bueno.